So, I'd like to introduce our next speaker, who is Nestor Barrio. Uh, Nestor Barrio received a Bachelor of Visual Arts at the Instituto Nacional de, de Arte in Argentina. He's a professor of conservation uh, at both the undergraduate and the postgraduate levels at the National University of San Martin, or UNSAM, and the Instituto Universitario Nacional de Arte. He's contributed to numerous publications on the conservation of paintings and has also contributed to several very large uh, research projects. Um, as director of the Centro Tarrea UNSAM from 2008 to 2011, he coordinated conservation projects dealing with murals and, and other types of artifacts and he's currently director of the program for specialization in, in conservation and restoration of cultural property at the university, and in November of 2011 was appointed dean of the university's um, Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural. He's going to speak to us uh, about the conservation of Siqueiro's mural, Ejercicio Plástico, Artistic Exercise in Buenos Aires, in which he participated as part of an interdisciplinary Argentine-Mexican team. Please join me in welcoming Néstor Barrio. Buenos, buenos días, voy a hablar en español. Quisiera, estoy muy orgulloso y honrado de estar en este lugar y agradecer las invitaciones del Instituto Getty de Conservación y quisiera también. Un agradecimiento especial a Leslie Reiner y Luan Manning por todas sus atenciones. Bueno, okay. vamos a hablar sobre esta obra. Es una historia de 80 años. Y la eh, denominé Agonía y Éxtasis del Ejercicio Plástico de Siqueiros, inspirándome en esta novela de Irwin Stone, yes, que me pareció muy apropiado, eh, dado, aunque no es, este, la, todos conocen la novela y la película de Irwin Stone, so me parece muy interesante eh, referirlo a la agonía y el éxtasis, es decir, eh, su casi segura muerte y su actual éxtasis. Ya vamos a ver por qué, pero me pareció muy interesante. Relacionarlo con eso. Ok, este es un proyecto donde participaron muchas personas: la presidencia de la nación de Argentina, el gobierno de México, la Universidad Nacional de San Martín, a la que yo pertenezco, y otra universidad, la Universidad Tecnológica Nacional. Este es el, el primer, este, como todos sabemos. ¿eh? El primer antecedente, el antecedente más inmediato del ejercicio plástico es precisamente esta obra que fue pintada seis meses antes que el ejercicio plástico. Cuando Siqueiros es expulsado de los Estados Unidos, como todos sabemos, por la inclusión ¿eh? de este eh, eh, Cristo con rasgos indígenas, de, eh, hicimos, es muy fácil entender que, que Siqueiros tomó esta... Una fotografía de Felice Beato para inspirarse. Es probablemente una fuente de inspiración muy importante. Ok, el ejercicio plástico fue pintado en 1932 en un sótano, en, en las afueras de Buenos Aires, en Don Torcuato. Abarca absolutamente las paredes y el piso. Este es el lugar. Es una finca de un gran eh, empresario argentino de un estilo ecléctico, Art Nouveau, New Spanish, y and, así. And so eh, con una gran pileta olímpica. Y, eh, por supuesto, eh, este es el dueño de esa residencia, eh, un, un empresario periodístico muy importante en los años 30. El equipo que pintó este mural se llamó a sí mismo Equipo Poligráfico. ¿Sí? Y su intención, pensamos nosotros, que fue disolver las individualidades, ¿eh? más que eh, lamentablemente la historia lo, lo recuerda como el mural de Siqueiros. Pero hay una enorme diferencia entre el, el América tropical y este cuadro y este, perdón, este mural. Y fue integrado por Siqueiros, Spillingergo, que es un artista argentino, Antonio Berni, que es un artista argentino, Juan Carlos Castañino, que es un artista argentino. Y Enrique Lázaro, que es un escenógrafo uruguayo, y probablemente, y, y también trabajó León Klimowski, que era un cineasta. Sobre su trabajo no ha quedado absolutamente nada. Hemos buscado en los archivos y no hay nada. OK. Estas son las primeras fotos del ejercicio plástico tomados por Alemari Heinrich en 1933. El ejercicio plástico fue concluido en diciembre del 33. Es muy interesante que se fijen aquí el sistema de iluminación ¿m? que fue ideado y fue eh, diseñado por los propios artistas. Son pequeños focos incandescentes. Okay. Otra foto de Anemares Heinrich. Okay. Como pueden ver, esto eh, viene a, a, a confirmar todo lo que se ha dicho aquí sobre la poliangularidad y toda esta historia de, de, de digamos así, anular. Las, las uniones entre los, las paredes. Ok. Esto es una síntesis, este es el sótano, tiene, tiene aproximadamente 200 metros cuadrados. Y la técnica eh, es una combinación de fresco sobre cemento y silicato, que ahora vamos a explicar. Y el piso eh, es cemento coloreado y alisado. Ok, este es el, el um, esquema del sótano, es una planta rectangular abovedada con una pequeña entrada aquí. Los artistas escribieron este manifiesto en 1933 donde explican cómo fue pintado el ejercicio plástico. Ese es un documento que es un... son cuatro hojas, ¿sí? Eh, en don, y donde eh, hacen una serie de. ¿eh? Mm, explicaciones, fue pintado sobre cemento, con reglas flexibles y con la brocha mecánica, es decir, aerógrafo, ¿sí? Y también, dicen, ahí tenemos una vieja fotografía donde están Siqueiros, Spilimbergo y Lázaro pintando el mural, ¿sí? Y aplican stencils, no sé si en inglés se llama stencils, o reglas flexibles. No hay un solo trazo de pincel en todo el mural. Y también dijeron ellos mismos en su documento, en su manifiesto que fue sin hecho sin boceto previo, pero como los artistas son bastante mentirosos y no hay que creer, no hay que creer en lo que escriben, ahí está el boceto, ¿sí? okay, hay que, hay que tener mucho cuidado. en... Tomar lo que los artistas dicen al pie de la letra, ¿sí? porque muchas veces se contradicen, y Sicairo se contradice mucho. Bien, este es el boceto del ejercicio plástico. ¿okay? Es, el concepto del mural es una caja plástica, es decir, una especie de eh, caja de vidrio sumergida en el fondo del océano. Es un mural, es una obra que no tiene tema. No sé cómo se puede traducir, no tiene tema. Pero es un ejercicio plástico. ¿Eh? A diferencia de otras producciones de Siqueiros, este es el único mural de Siqueiros, pienso yo, que no trata un tema político en esta época. Bueno, eh, como todos sabemos, Siqueiros utilizaba la fotografía y en este caso eh, eh, todo el mural está hecho en base a proyecciones fotográficas sobre los muros. ¿Eh? Ayer en el centro interpretativo que me, me pareció extraordinario, había un, un proyector opaco muy, que es probablemente lo que utilizaron aquí. Felicito al, al señor este, por su trabajo en el centro interpretativo, que fue maravilloso. Bien, algo así. La idea era, era como una caja plástica, como una especie de acuario, esto es lo que pensaban ellos. Y en lugar de peces había personas, nadadores. Este es el aspecto que tenía el, el, el sótano originalmente cuando uno entraba. Lo primero que se veía era el piso y hay como una invitación al recorrido. ¿Eh? Hay probablemente una hipótesis sobre el recorrido, dado que Siqueiros siempre planteó que su pintura debía ser recorrida, no, había, no necesitaba un espectador fijo, sino que debía moverse el espectador. Hay varias hipótesis sobre cuál es el recorrido. Ok, Siqueiros escribió este libro que es muy importante para la interpretación de la técnica y que nos sirvió mucho a nosotros para trabajar. El estado de la conservación del mural era un poco problemático por la humedad ascendente que tenía. Y en esa época, en el año 90, este empresario compra esta propiedad, la compra. Y contrata al maestro Serrano, que es un maestro mexicano, para extraer el mural. ¿Sí? Manuel Serrano eh, hace un proyecto, demuelen la casa y eh, colocan eh, una estructura especial para, eh, para remover el mural. Entre los años 89 y 91 se hace este proyecto, ¿eh? que consiste en colocar en el interior una serie de pórticos metálicos milimétricamente hechos. ¿eh? Y eh, una cosa que se llama cimbra, que es estas uh, maderas, ¿eh? Eh, es como una estructura interior para sostener la, la pintura. ¿eh? Este es el, el boceto de la cimbra que se adaptaba ¿eh? a la cúpula. Fueron colocados así. ¿eh? Finalmente, este es el corte del sótano con la cimbra interior. ¿Ok? Y la pared, que tenía 60 centímetros de espesor, fue reducida a un centímetro. Luego se colocó una estructura metálica portante por fuera para sostener, para reemplazar la mampostería. El mural fue cortado en seis partes y el piso fue seccionado en 63 secciones. Cada una de las partes, ¿sí? ...fue introducida en un container. Ese es un esquema de la estructura que se hizo en el año 91. Básicamente, el refuerzo con resina epoxi a la que se soldó la estructura metálica. ¿OK? Todo muy bonito, salíamos en los diarios y aparentemente estaba, iba todo muy bien hasta que... ...pumba, un conflicto judicial tremendo entre las partes... ¿Eh? Esto es una obra privada contratada por un privado. Esto fue a parar a un depósito durante 18 años, estuvo casi 20 años a la intemperie. ¿Eh? Ok, se editaron muchos libros. Este es un libro muy importante que se editó en Argentina sobre esta cuestión. Y se hicieron, eh, el presidente de la República declaró el, el mural, aunque de propiedad privada, de interés público y creó una comisión especial. Se hicieron varias películas, esta es una, en la que prácticamente se declara que el mural ha desaparecido y está en espantoso estado de conservación. Esta es una película argentina y esta es una película mexicana. Son dos largometrajes muy interesantes, aunque llenos de imprecisiones. Muy, muy eh, imprecisos por las cosas que se dicen. Porque la verdad que nadie había visto el mural. Estuvo 20 años encerrado y nadie pudo hacerle ningún tipo de análisis. Ok, um, la presidenta argentina va a México a pedir ayuda para colaboración para um, restaurar el, el, el mural y el gobierno de México a, a, accede a esta ayuda y um, dice Cristina quiere el mural en la Casa Rosada. La Casa Rosada es el, el palacio de gobierno. Y por supuesto para festejar el bicentenario. Esta es la casa rosada y el lugar elegido es una, una ruina arqueológica que se llama la aduana de Taylor, que es una vieja aduana. Esta es una foto de 1884. Todavía el río llegaba ahí. Ahí está la aduana de Taylor. Ok, esto es lo que queda, quedaba de la aduana de Taylor. 18 años después fuimos a ver qué ocurría. ¿Eh? Un gran alboroto con muchos periodistas. <laughs> y eh, aparentemente, aparentemente era una, una, una inspección científica, que no, de científico no tiene nada. Bueno, horrible. Ahí tienen ustedes el ejercicio plástico dentro del, de los containers, con agua. Este, horrible, sí. Hongos. Ok, teníamos miedo de que las variaciones de temperatura. Y hubiera provocado grietas ¿m? entre el metal y la arcinepoxi. Y también los altos niveles de humedad relativa eh, y la falta de hematicidad podía haber dado lugar a un proceso de corrosión que por suerte no ocurrió demasiado grave. Ok, la comisión decide que se va a restaurar el mural. Resiste. Murales y caídos, ¿bien? Y entonces eh, preparamos un glantinglado ¿eh? dotado de todas las... Uh, Cuestiones necesarias para transportar esta obra. Aquí están los carteles del Gobierno de México, la Universidad de San Martín y la Universidad Tecnológica. En octubre del 2008 llegó por fin el ejercicio plástico dentro de los contenedores a este lugar. ¿Sí? Ahí lo. Una tarea tremenda para sacarlo de dentro de los contenedores, dado que cada pieza pesa entre 3 y 5 toneladas. En inglés toneladas, no sé cómo es. Tons, ¿ok? Tons. Bien. Los ingenieros tuvieron que trabajar muchísimo para transportar esto, colocarlo en su lugar. ¿Eh? Finalmente, terminó, terminamos de armar este, este gran taller de restauración y se comenzó el trabajo. La, eh, por mi parte, yo el 80% del tiempo me tuve que dedicar a recibir a políticos, periodistas y grandes personalidades de la cultura. Por ejemplo, la hija de Diego Rivera, ¿sí? y muchos otros que vinieron a, a visitar. Eh, vino el presidente de México, Felipe Calderón, y, y tuvimos que hacer unas rápidas pruebas, ahí tienen ustedes el estado de conservación del mural, rápidamente para mostrar al presidente de México que nosotros seremos capaces de hacer esto. Aquí se ve lo, uno de los daños que tenía el mural, que era colocación de aceites y barnices de distintos propietarios durante el tiempo, y fluorescencia de sales. Pero en realidad, el mural estaba muy bien conservado a pesar de todos los pronósticos. Por lo tanto, se formó un equipo interdisciplinario muy importante con científicos, historiadores de arte y restauradores que trabajaron juntos durante dos años todos los días. Aquí estamos con, con Manuel Serrano, el equipo de restauradores mexicano y argentino, trabajando en la superficie, ¿ok? La técnica de ejecución, que esto es muy interesante, esta es una hipótesis bastante cierta. ¿sí? Okay. La primera es el muro, el, el, el arricho, el, el, el lucido grueso, la sinopia, el, el, el intonaco, el lucido fino, fresco sobre cemento, luego fijación, capa de um, silicato y pintura al silicato. Esta es una síntesis de la técnica de ejecución. Ok, este dibujo preparatorio de la sinopia está aquí, en la biblioteca de Getty. Es la única fotografía que existe sobre la sinopia que, por supuesto, no coincide con el resultado final. Estas son las tareas o las eh, jornadas de la, del tímpano anterior. Okay. Estas son las jornadas del tímpano posterior. Y estas son las jornatas de la bóveda. ¿Mm? Eh, sobre los silicatos es, mucho lo, es muy poco lo que se puede decir. No sabemos cómo Siqueiros consiguió pintar el silicato. Eh, en, um, esta es una brevísima, uh, antecedentes. En el siglo XIX se lo conocía como Wasserglass en alemán o Waterglass en, en inglés. Y en, uh, hay otros que llaman estereocromía. Es decir, que no es la primera vez que se habla de pintura al silicato. Es muy interesante. Esto merece una investigación muy seria en el futuro. Ok. Y hay una marca muy conocida, los colores KM de Alemania, ¿eh? en la patente de 1878, que probablemente es el que usó Siqueiros y sus colaboradores. Esto es la fórmula básica del silicato de tilo y el proceso de cristalización ¿eh? que se transforma en un gel duro y compacto con una gran eh, afinidad con el sílice del, del, del lucido. Ok, este es el aspecto de la superficie del ejercicio plástico, ¿eh? muy rugoso. ¿eh? Ah, está, tiene una gran cantidad de esgrafiados ¿sí? sobre el material fresco y también tiene las, las jornatas muy marcadas, muy marcadas en todos lados. ¿sí? Ajá. Ok. También hay un trabajo muy interesante de colocación del enlucido, donde aparentemente trabajó una sola persona porque es maravillosamente regular y constante. También utilizó vegetales para hacer estas formas y también el silicato. Es aquí donde se descubre el silicato. ¿Por qué? Porque es imposible volver a trabajar sobre fresco una vez que el cemento fragua, dado que se fragua muy rápidamente. Entonces la idea es que es esto, aproximadamente es esto, el fresco, fresco más silicato. Y esto se reconoce muy fácilmente, eh, incluso visualmente, sabiéndolo por anticipado. ¿no? Y entonces fuimos recorriendo las superficies, esta es una fotografía que lo muestra. ¿sí? También utilizaron eh, la palma de la mano, trapos y para hacer esfumados, el mismo, la pistola, y también los cordeles, los típicos cordeles que se atan y se, y se marcan las zonas sí ahí van ok esta es una um, fotomicrografía de la um, estructura ¿eh? el mortero fino el grueso y la resina epoxi que se utilizó para su consolidación posterior esto es una um, ahí tienen ustedes el, una fotomicrografía donde se ve una finísima película de pintura muy muy delgada aquí ¿eh? que tiene aproximadamente 10 micrones, dado que fue hecho con aerógrafo. ¿Ok? 10 micrones. Eso es un grano de arena. Bien, se hicieron también muchos análisis, hubo un gran equipo de científicos que colaboró con esto, En microscopía electrónica con CEMEDAX también se hizo... Ahí se puede ver un poco la distribución de un mapeo de los elementos, ¿sí? Calcio y silicio. Y aquí se ve muy claramente en muchas muestras, en la uh, capa de fijación de silicato antes de colocar la pintura de silicato. ¿Sí? Este trabajo también se hizo Raman, se identificaron los pigmentos, estos son los pigmentos que encontramos, son los pigmentos tradicionales de la pintura mural. ¿Okay? Y también hay, hay varias tesis, de, eh, hicimos una, un trabajo en colaboración con la Universidad de Perugia, con el doctor Gamelotti, eh, donde mandamos resultados paralelos, hicimos un trabajo en Buenos Aires y otro en Perugia, y fue coincidente. Esto es una tesis sobre este mural. ¿Sí? Ok, este es el resultado final. Este, perdón. Bóveda. Pared izquierda. Detalle. Se insinúa el movimiento, ¿no? Como si estos nadadores estuvieran mirándonos a través del vidrio. Y aquí se ve perfectamente cómo tratan de romper la, la, los límites entre las formas arquitectónicas. Pared derecha. Detalle. Tímpano anterior, donde está la, la, la entrada tímpano posterior, el piso. El piso fue un problema tremendo porque eran 63 partes. Originalmente era una sola pieza. Bueno, el piso tenía quebraduras y mucho desnivel, mucho desnivel. Eh, requirió casi un año de trabajo solo el piso. El piso tiene un estilo muy, un poco diferente. ¿sí? como muy geométrico, ¿sí? llama, llama la atención. Bueno, al principio los artistas dividieron las secciones con uh, láminas metálicas, pero no le dio resultado por la corrosión. Inmediatamente cambiaron, probablemente con papel, para hacer esto. ¿sí? Y eso quedó mucho mejor. Eh, el trabajo del piso fue largo y tedioso y muy pesado. Sí, tuvo, hubo que nivelar todo el espesor de todas las baldosas para que tuvieran todos el mismo eh, altura y luego se hizo un bastidor de acero inoxidable y se rellenó con resina epóxica por el reverso de cada baldosa y finalmente quedó terminado el piso ¿Sí? ok en marzo del 2010 hicimos lo volvimos a armar para hacer una prueba de iluminación que es fundamental para ver este mural. La prueba de iluminación demostró que el mural debía ser iluminado con luz incandescente, el mismo tipo de luz que habían utilizado los artistas y habían diseñado ellos mismos. Y ahí hay unas pruebas. De todos modos, está muy difícil iluminar este mural porque no hay dónde poner un foco. Y además es un espacio absolutamente cerrado. Bien. Este es el muse este es la aduana de Taylor donde se hizo una nueva obra donde es actualmente el museo del bicentenario sí esto esto es el museo del bicentenario hoy ahí está el mural dentro de una caja especial de vidrio con un microclima y un sistema de control del clima computarizado uh -huh. ahí yes Ok, y lo visitan miles y miles de personas todos los días. Esta es la paradoja, una obra que estuvo oculta durante 80 años. Nadie vio este mural, salvo en fotografías, porque estaba en una residencia privada a muchos kilómetros de la ciudad. El mural fue extraído de ahí, permaneció 20 años en containers. Y recién ahora se puede ver. ¿Sí? Entonces es... Es toda una discusión sobre la descontextualización, sobre el asunto de la autenticidad, que bueno, se podría, com, podría esto comenzar un nuevo debate, sí. No es el momento ni el día, pero hay colocar una obra, una obra modernista en una ruina arqueológica ya es bastante problemático. Pero son decisiones políticas. Ok. en el, dos, en el año 2 eh, de diciembre del 2010 la, Presidente de la República y el Presidente de la República de México inauguraron el ejercicio plástico. Bueno, hay, hay unas fotografías de lo que es hoy. Hay un problema grave de iluminación, ¿sí? que va a ser resuelto en algún momento y necesita un diseño muy especial. ¿Ah? El equipo que trabajó el director de la restauración de los muros, porque el, el, la bóveda y el piso lo hicimos solamente los argentinos. El maestro Manuel Serrano, que fue el mismo que extrajo el mural. El equipo de restauradores de México, el equipo argentino, el de la Universidad Tecnológica. Y se finí, muchas gracias.